dejamos un poco atrás, nos esperamos que ellos no nos apretaran los primeros minutos, así fue. Nos vino el penalti, un gol, mala suerte, pero bueno, supimos reaccionar. Pruden hizo un golazo, la verdad, y con ese gol nos dio muchas alas y poco a poco fuimos con más posesión de balón y nos pusimos por delante. El tercer gol, pues Mareñá recorta, yo veo que se va del otro, le tiro el desmarque, me la da y mira el portero, defino un lado y por suerte puede entrar. Bueno, yo creo que será por poco, porque no sé, yo estoy jugando en media punta ahora, pero quien tiene que hacer los goles son los delanteros y yo creo, estoy convencido que poco a poco a ellos les van a ir entrando las ocasiones y al final serán ellos los pichichis. Yo intentaré meter todos los goles posibles, pero no creo que sea pichichi, la verdad. Bien, yo me entiendo muy bien con los dos, tanto con Mareñá como con Castells, y yo creo que hacemos un tribote bastante bueno y lo que le da solidez al equipo. Yo creo que si seguimos así en esta línea podemos ir poco a poco hacia donde queremos. Sí, Kiko nos ha cambiado la mentalidad, sobre todo eso, no, somos muy positivos ahora, ya vemos que hemos remontado 3 partidos, creo, y no nos venimos nunca abajo y eso es lo mejor que tenemos ahora, que con esta mentalidad ya sabemos que podemos ganar a cualquier rival y estando en el minuto que estemos, ganando o perdiendo. Sí, el míster le gusta hacer entrenamientos fuera del campo y eso une mucho al grupo y hacemos mucha piña y nos va bien para luego en el campo saber asociarnos mejor, conocernos mejor y poder ir todos a uno. Bueno, yo creo que al haber ganado tantos partidos seguidos, este descanso a lo mejor no nos favorece mucho, pero no, tampoco nos importa y también nos va bien un poco de descanso para coger fuerzas y afrontar estos 2 últimos partidos del año con ganas. Sí, tanto hoy como mañana tenemos doble sesión y bueno, trabajar un poco físicamente para coger fuerzas y ya el fin de semana ya descansaremos. Sí, son equipos de mitad tabla para abajo, pero no nos podemos fiar de nadie. Ya nos hemos dado cuenta que en este grupo al menos te puede ganar quien quiera, que el día que tú no estés acertado no juegues al 100% te pueden ganar y sabemos que no nos podemos relajar en ningún partido si queremos estar donde todos queremos estar, que es entre los 4 primeros. Sí, yo creo que después de estas 5 victorias en 6 partidos, al colocarnos ahí es verdad que transmitimos otra vez ilusión por este año, pero yo creo que hay que tener tranquilidad también, ir poco a poco e ir partido a partido, ganando todos los partidos posibles para los últimos meses estar donde entre los 4 primeros, que es donde queremos estar, y así pelear por ello. Sí, ahora parece que los de arriba también van pinchando, pero bueno, nosotros nos miramos a nosotros, que queda mucha liga y nosotros tenemos que mirar nuestros partidos, ganar nuestros partidos y los otros ya veremos qué hacen, pero lo importante somos nosotros, no son los demás.